y de una conductora que está ahí porque anda con un tipo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón, que todo el medio artístico lo sabemos. Recientemente, Anette Kuburu desató una serie de declaraciones acusando a Andrea Legarreta de mantener una relación clandestina con un ejecutivo de Televisa. Tras estas revelaciones, las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre la identidad de esta figura. Según las afirmaciones de Kuburu, Legarreta se mantiene al frente del programa hoy debido a su presunta relación con un ejecutivo, respaldando sus palabras con la afirmación de que todo el mundo en el medio artístico está al tanto, e incluso sugiriendo poseer pruebas que respaldan sus declaraciones. Una conductora que está ahí porque anda con un ejecutivo desde hace 25 años que la tiene sentada en ese sillón. Uno de los nombres importantes vinculados a Legarreta es Alejandro Benítez, el ex esposo de Kuburu. En una entrevista previa, Anette reveló que su matrimonio era estable hasta que en 2008 se incorporó a Hoy. Durante su tiempo en el programa, surgieron rumores de una relación extramarital con Raúl Araiza, también conocido como el Negro Araiza. Esto no solo afectó su relación, sino que también condujo a su divorcio en 2011. El 24 de noviembre del año pasado, Mara Patricia Castañeda compartió un fragmento de su entrevista con Legarreta en Instagram, donde la conductora de Hoy habló sobre su relación con Anette. En los comentarios, una internauta insinuó que el ejecutivo en cuestión podría ser Benítez, ex esposo de Anette, alegando que Legarreta fue el amante de su marido. Otra teoría apunta a Luis Mario Santos Coy, mencionado por Kuburu en la misma entrevista. En ese comentario, Anette escribió: "Ay, Marianita, ¿por qué no le preguntas mejor a tu jefe y su romance eterno por el cual sostiene su trabajo?" Luis Mario, quien fue el jefe de Mara Patricia Castañeda en Televisa, se desempeñaba como director general de Televisa Espectáculos y productor general del Teletón. A pesar de estas insinuaciones, Kuburu aún no ha revelado de manera clara el nombre del hombre al que acusa de estar involucrado sentimentalmente con su excompañera de trabajo. Andrea Legarreta, espera, no te vayas sin antes ver la curiosa historia detrás del último romance de la fallecida Talina Fernández. Su hija se lo presentó en un sueño un día antes de conocerlo en persona. En el siguiente video te revelo todos los detalles.